Buenos, soy Asilio Sparley y hoy os traigo un preguntas y respuestas. Ayer dije, bueno, pues voy a grabar un preguntas y respuestas, ¿verdad? Y puse por Twitter, hacedme preguntas con el hashtag OlitaJosu. Que por cierto, he pensado que puedo hacer este tipo de vídeos cada mes y medio más o menos. ¿Qué os parece? Si os parece buena idea, dadle like, ¿vale? Y si este vídeo llega a 1500 likes, hago otro preguntas y respuestas en nada de tiempo, ya, en breves. Y lo que os contaba, que puse por Twitter eso, así que si queréis hacerme preguntas y demás cuando lo haga, seguidme en Twitter, ¿vale? Lo tenéis en la cajita de descripción. Y voy a ello. Seth me pregunta, si pudieras ser una persona, ¿cuál serías? Pues mira, Seth, te voy a contestar. Lo estuve pensando el otro día además, y es que me gustaría ser, por ejemplo, entre muchas personas, Zac Efron. Porque me gusta tanto su cuerpo que me gustaría ser él y poder ser yo y poder tocarme el cuerpo y decir, Dios mío, soy Zac Efron, qué bueno estoy, ¿verdad? Noelia me pregunta que si tengo pensado dónde me voy a ir de vacaciones este verano, y la verdad es que uno de los planes que tengo para este verano, no sé si surgirán más, es irme una semana a Denia con mi novio a la playita, va a estar súper guay. Zoe me pregunta que si tengo alguna historia para alguna novela. Pues mira, querida, el otro día en Snapchat compartí una preview de lo que estaba haciendo, y es que estoy trabajando ahora mismo en la base de lo que va a ser una novela, pero en plan en serio, ¿vale? O sea, en serio, ¿me entendéis? Tengo miles de historias, pero ahora mismo estoy centrado, pues, en un par. Espero contaros cositas prontito. Lucía Canuto Amoraga me pregunta que cuál es mi personaje masculino favorito de la saga La Selección, y yo te digo que Maxon, obviamente. ¡Team Maxon! Elena me pregunta que cuál es mi canción favorita, y yo te contesto, Elena, y te digo que Scar Radio de 21 Pilots. Celia me pregunta que si tengo pensado o tengo algún tatuaje, y ya lo comenté, pero finalmente pues no lo he llevado a cabo, y es que este año me quería autorregalar mi primer tatuaje. Lo que pasa es que no estaba al 100% seguro de dónde lo quería y demás, y todavía lo estoy pensando. Ya os contaré cuando me lo haga, que haré un vídeo haciéndome mi primer tatuaje, ¿vale? Anita Vela me pregunta que cómo puedo ser tan diva sin morir en el intento, y si lo recordáis, y si no, pues os lo recuerdo. Escribí un libro justamente con ese título el año pasado, ¿vale? Es un libro que es un PDF de 40 páginas, pero bueno, si le queréis echar un ojo, lo tenéis en la cajita de descripción. Milo me pregunta qué libros leíste este mes y cuáles me gustaron y cuáles no, y no te voy a contestar porque de aquí a, no lo sé, una semana, 10 días, subiré el wrap-up del mes de mayo que he leído 15, 20 libros, no lo sé, una burrada, y ya os hablaré tranquilamente de ello. Judith me dice que cuál es la recomendación que yo le haría a alguien que tiene un blog y pues quiere abrirse un canal de YouTube. Rápidamente, que seas constante, que te guste y esforzarte en ello, porque tiene que salir lo mejor de ti, ¿vale? Pero sobre todo que te guste. El pequeño lector me dice, soy bloguero literario y quiero ser lector editorial, ¿cómo lo puedo conseguir? Hice un vídeo sobre esto en sí contestando a la pregunta, así que te lo dejo en la i, básicamente. He recibido demasiados mails sobre lo de ser lector editorial y sobre si os puedo poner en contacto con otras editoriales y demás, y ha llegado un punto en el que no puedo poner en contacto a 100 personas, o sea, no. Así que no me preguntéis, por favor, en plan que editoriales lo buscan y cuáles no, porque eso son cosas que yo, pues, no puedo compartir. Laura me pregunta que si he pensado en ir a Colombia, y yo te digo, por supuesto, cariño, por supuesto. Lo que pasa que no tengo el dinero, pero yo algún día me haré un tour por toda América, ¿vale? Empezaré seguramente por Alaska e iré bajando hacia abajo y veré todos los países. Alaska es Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, me entendéis que era como el piquito ese. One D os esperaré pregunta que cuál es mi One Direction favorito, y yo te lo voy a decir, Zayn. Pero ya no es un One Direction, así que... Amado Vázquez Romero me pregunta, ¿cuándo tú de drag? Y mi respuesta es, pronto. Denis me dice, reacciona a uno de tus primeros vídeos, porfa. Vale, lo voy a hacer. Me has dado una idea genial. Lo voy a hacer, pronto, no sé cuándo. Subiré una reacción a algunos de mis vídeos antiguos porque vais a flipar, vais a flipar. La última pregunta que voy a contestar es un spoiler de la octava temporada de RuPaul's Drag Race, ¿verdad? Así que si no la seguís al día, poned en silencio esta pregunta. JR me pregunta que qué opino de que Bob the Drag Queen haya ganado la octava temporada de RuPaul's Drag Race en lugar de Kimchi. Y yo digo que para mí, Bob the Drag Queen era igual de ganadora que Kimchi o que Naomi Smalls. A mí las tres me gustaban prácticamente por igual, cada una tenía sus más y sus menos, pero estaba clarísimo que Bob iba a ganar por su trayectoria en el programa, así que obviamente iba a ganar. Parse fires, parse fires. Walk to the room, parse fires. Y pues nada, me voy siendo tan diva como siempre. Mirad qué chulito. Este cojín, la verdad, es que está muy bien. Así que si lo queréis, os dejo links a la cajita de descripción, que es una web que tiene muchas cosas como estas, que son fricadas muy guays. Y nada, cariños, nos vemos prontísimo. A ver si de verdad cumplo mi promesa y subo algún vídeo extra. ¡Chao!